Hola amigos, bienvenidos a un nuevo No Prayer for the Podcast. Estoy acá con mis Blood Brothers de siempre, con mis amigos Ale Smith. Ale, ¿cómo estás? Hola Juanma, ¿cómo andás? Todo bien. Y Rodri, enano Acadé, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Bueno, la verdad que más que felices, más que contentos, hemos venido viviendo una semana. Qué lindo todo, unas semanas muy, muy impactantes para nosotros. Ha pasado todo en este mes de noviembre, ha venido Steve Harris, ha venido con su British Lion y lo más importante de todo, confirmó Iron Maiden para el año que viene, papá. Así es, damas y caballeros, tenemos a la doncella de hierro con su Legacy of the Beast Tour pasando una vez más por nuestro país. Esto va a ser en el 12 de octubre en el estadio Bell Starfield, 12 de octubre de 2019 por las dudas. Pero de todo esto vamos a hablar al final del programa, todos estos detalles, todas estas novedades que han ocurrido estas últimas semanas, todo. Las vamos a dejar todo para el final. Vamos a arrancar el programa, si han estado siguiendo nuestras publicaciones en Facebook, que le recuerdo a la gente que nos puede seguir en www.maidenarch.com.ar, pero no, todavía no, porque la web no anda. Eso. No anda. Fuera, de en construcción. Exactamente. Estamos en construcción de una nueva web con código responsivo. La van a poder ver desde su celular. Va a ser mucho más fácil acceso de lo que era hasta ahora. Pero bueno, pueden entrar y chusmear si quieren, pero todavía no está terminada. Así que va a llevar un tiempito. Suponemos que para 2019 la estaríamos estrenando nuevamente. Eso va a tener más o menos la misma cantidad de información que tenía hasta ahora. Solo que va a ser un poco más accesible. Y vamos a estar estrenando algunas secciones nuevas, pero eso ya lo vamos a estar adelantando más adelante. Eso también es algo que estábamos armando. La web va a tener un nuevo diseño. Acá, bueno, gran laburo que se está armando el amigo Rodri. Pero bueno, como dijo él recién, más encaminado para 2019. Pueden encontrarnos en Facebook, pueden encontrarnos en Twitter, en Iron Maiden Argentina en Twitter. No, en Maiden Argentina. Maiden Argentina. Van a encontrar el solcito. Exactamente. Lo mismo que en Instagram, en MaidenArc666. Así que bueno, mientras nos vamos manejando ahí, mientras vamos poniendo a tiro la web nueva, son una de las los tantas... Los podcasts están subidos ya, si quieren escuchar alguno viejo, está disponible. Sobre todo los más viejos, los que hicimos hace 3 años ya, los pueden ir recuperando. Hay podcasts la base interesantes. La base de operaciones era 4 otra. 4 años ya. Así que 4 años, y esto va para más, y bueno, estamos en la nueva base de operaciones. Lindos recuerdos todos. Y bueno, pero bueno, como estábamos diciendo, los que nos vienen siguiendo, quisimos hacer en este podcast algo distinto, algo diferente, especial. Quisimos que las bandas que sean tributo a Iron Maiden o que las tengan los huevos de ser tributo a la mejor banda del mundo, ¿no? Exactamente. ¿No? Intentar sonar como la mejor banda del mundo. Eso yo creo no... que más que nada lo hago por eso, ¿no? Por el respeto que le tengo a las bandas que se animan a hacer algo así. Exactamente, así que nos pareció interesante que las bandas que tuvieran ganas, o por ahí no necesariamente bandas tributo en el sentido estricto de lo que es un tributo, sino también bandas que tengan covers de Maiden, que nos quieran acercar su material. Y bueno, la verdad que tuvimos una respuesta muy positiva. La verdad que hay varias bandas de acá, de otros países, que nos estuvieron acercando material. Estuvimos ahí escuchando, seleccionando acá con Rodri y con Ale. Y bueno, como dije recién, tuvimos un feedback muy, muy positivo, así que no descartamos la posibilidad de a futuro de hacer otro programa con características similares, si hay más bandas que nos tengan ganas de mandar su material. Pero bueno, si les parece, arrancamos con las bandas que estuvimos juntando ahora. Y el encargado... Fueron varias, 8 o 9, ¿no? Más o menos por ahí andamos por esa cantidad. Así que bueno... Jodido tener una banda tributo a Maiden, ¿no? Y la verdad que sí, porque tenés que estar a la altura. Y sí. Tenés más que nada, digamos, en lo que es hoy en día, tener una banda tributo ya debe ser medio complicado. Claro. No, digo... Es que... Más allá, digo, tener una banda ya debe ser complicado, me imagino una banda tributo... Claro, es que el tributo siempre garpa, ¿no? Porque te da cierto gancho y cierta inmediatez con el público y te abre la posibilidad también de mostrar vos tu material propio, claro, hacia una audiencia. Así que, pero bueno, el hecho de que tengas a Maiden como norte a seguir, como brújula para tus composiciones, está muy bueno. Así que, si les parece, arrancamos con las bandas que nos han ido llegando, nos han mandado su material. Y bueno, Rodri, te cedo la palabra para esta primera presentación. Bueno, vamos a hablar sobre una banda
que a mí en lo particular me gusta mucho porque son muy arriesgados. Y son amigos. Son amigos y además son muy arriesgados con el tema de los Zeldin. Me gusta que toquen temas infrecuentes, que toquen esos temas que la gente pide y Maiden no toca. O esos temas que están un poco olvidados, ¿no? Exactamente. Temas nuevos, temas de todo. Bueno, estamos hablando de una banda que hemos promocionado mucho en nuestro foro. Ellos se llaman Rainmaker, son de Zona Norte y de Capital Federal. Los miembros son Rodrigo Aranda, el cantante. Los guitarristas son Gonzalo Herrera y Ezequiel el Heavy Pérez. Justamente hace poquito Rodrigo Sánchez se fue a vivir a Brasil, que era el otro guitarrista. Ajá. Así que han cambiado de guitarrista hace muy poquito. Lo completan como en el bajo, el Steve Harris de la banda es Agustín Escalante. Y el baterista Ramiro Zamudio. Bueno, el proyecto surge porque a los integrantes les gustaba mucho Maiden, ¿no? Y no querían dejar de tocar las canciones. Dicen que era muy jodido hacer sonar a la banda como suena Maiden, ¿no? Era claro. Tan difícil como hacer lluvia. Claro. Entonces por eso sale el nombre Rainmaker, ¿no? Intentaron con un primer cantante que no dio resultados y entró a hacerles el aguante este muchacho, Rodrigo Aranda, mi tocayo, quien justamente es profe de inglés él. Entonces digamos que con el tema de la pronunciación, de aprenderse las letras, importante. De todo eso. Eso es muy importante, es, sí, la verdad. Que digamos, sí. Una pieza clave. Además, es un muy buen frontman, lo hemos tenido la oportunidad de verlo. En Va de Nuevo, una vuelta cuando fuimos ahí en Morón, que estaban teniendo a Helker. Exactamente, justamente haciéndole el aguante esta vez a Slavery. Claro. ¿No? Banda de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, justamente decían que el nombre de la banda nace porque estaban un poco perdidos, algo desorbitados, dicen acá los chicos. Sin embargo, a todos les gustaba tanto Maiden que parecía ese coro de ángel del que habla el tema. Claro. ¿No? Además, hacer sonar las canciones como La Doncella era tan difícil como hacer lluvia, ¿no? Dicen. Bueno. Sí. Así que decidimos tocar canciones con la particularidad. Está bueno el paralelismo, sí. Sí, ni hablar. Deciden entonces tocar canciones con la particularidad de elegir algunas piezas que quizá la mayoría de las personas no escuchan con regularidad, ¿no? Estos chicos tocan Deja Vu. Claro. Tocan Stranger in a Strange Land, tocan Invaders, claro, tocan sí. Gangland. Si se la pedís a Harry se te caga de risa en la cara. Exactamente, claro. O sea, son chicos que se arriesgan, tocan Only the Buddha Young. Han tocado Rock in Rio entero, el Rock in Rio del 2001. Está bueno eso, digamos, porque más allá de que Maiden sabemos que hay algunos temas que no van a tocar, bueno, digamos, ellos que son integrantes de la banda, digamos, son fanáticos. Exactamente. Y bueno, justamente ¿quién no quisiera me dice, hacer esos temas que Maiden no hace, ¿no? Claro, las cosas que nos cuentan acá los chicos es que el primer tema que sacaron fue Mother Russia. Mira, el ejemplo. En vez claro, de podría claro. haber sido Brad Child, no sé, viste, uno que sea Doma 2-4. Sí, no, sí. Los tipos se fueron a jugar y se sacaron Mother Russia. Bueno, con todo. Justamente nos cuentan que son mucho de celebrar aniversario, le gusta hacer discos enteros. Han hecho Power Slave, han hecho Somewhere in Time, han hecho Number of the Beast y Seven Son of a Seven Son. Dicen que el disco Somewhere in Time, The Number of the Beast, lo tocaron en la final de la Batalla de Bandas, un concurso tributo que se hizo en Va de Nuevo, ahí en Morón. Ajá. Y que terminaron ganando justamente porque los temas son imbatibles, ¿no? Y claro, es como sabía jugar con el ancho de espada, más o menos. Exactamente, bueno. También tocaron, como te decía, el Rock in Rio para celebrar, digamos, no sé cuántos años de la vuelta de Bruce y de Adrian. Y hasta llegaron a ir a Vietma, la capital de Río Negro. Ajá. A presentar Live After Death. Sí, mirá. Qué bueno. Así que bueno, la próxima fecha que tienen estos chicos es el 7 de diciembre. En esa fecha van a tocar algunas perlas porque van a contar con un tecladista y un violero más, Facundo Matos de Slavery. Y van a ser tres violas y un teclado. Bien, van ahí. A romper todo. Así claro. que 7 de diciembre, chicos. Agenden Rainmaker en Va de Nuevo, Morón, Avenida Eva Perón y... No me acuerdo. Bueno, enfrente del cementerio. Enfrente del cementerio de Morón, enfrente básicamente. Enfrente del cementerio de Morón. O sea, vayan al cementerio, pero no vayan para el lado de las tumbas, vayan para el otro lado y van a encontrar Va de Nuevo. Aparte es una banda que tiene mucha actividad en vivo. Así que está muy bien, así que bueno. ¿Y con qué tema de Maiden vamos a escuchar, Rodri? Los chicos nos han dejado un tema que pide... Medio mundo, medio fanático de Maiden y Maiden no hace oídos a las peticiones. Nos dejaron Stranger in a Strange Land. Vamos. Vamos con eso. We'll be right back.
Y ahí pasaban los amigos de Rainmaker con una excelente versión de Stranger in a Strange Land. ¿Te gustó, Ale? Me encantó. Bueno, bien, tiene mucha, la verdad que bueno, como decíamos recién. Un gran tema aparte. Sí, aparte uno que se lo pedimos de rodilla a Maiden y bueno, ya va a ser como 20 años que no lo tocan. Y bueno, acá con Rodri que hemos tenido la posibilidad de ver a los chicos de Rainmaker en vivo. Damos fe de que en vivo suenan muy bien y hacen versiones muy muy copadas de canciones de Maiden, así que volvemos a recomendárselos a todos los que tengan ganas de escuchar un buen tributo a Maiden. Los amigos de Rainmaker hacen una gran labor. Nos vamos ahora a presentar otra banda que nos mandó material. Nos vamos al sur del país. Nos vamos para la Patagonia Andina, nos vamos para la ciudad de Neuquén. Y una banda que me ha gustado mucho buscar su material y ver lo que tienen para ofrecer son los amigos de Conen. Como recién les dije... Conen con K y doble N, Conen. Exactamente. Y creo que tiene diéresis en la O también. Sí, pero bueno. Pero bueno, como les decía, estuve bueno ahí ahondando en el material que nos pasó esta banda y bueno, los pueden buscar por Facebook con el nombre, como recién dijeron Rodri y Ale, con K y doble N. Es una banda que tiene como estilo heavy metal clásico. Sus integrantes son Federico Freddy Kloss, guitarra y voz, Otto Kloss, batería, Matías Binet, bajo y Julián Brakovich en guitarra. Bueno, la verdad que estos muchachos hacen un tiempo que están girando. Tienen una página también donde tienen su material, su música subida. Ellos son de Neuquén, como dijimos. Y acaban de lanzar su segundo álbum, que se llama The Aphelion Project. Nos dicen que es un segundo álbum de estudio con influencias de la New Wave of British Heavy Metal. Así que bueno, fanáticos del metal más clásico van a encontrar acá una nueva excusa para sacarse el gusto. Y dicen que es un sonido homogenizado en todas las canciones de la placa que le aportan una identidad a este proyecto del Aphelion, que busca una descarga de energía desde el primer corte hasta el último. Sus letras evocan temáticas diversas que por momentos describen escenarios apocalípticos y en otros se desarrollan los ideales de la banda y opiniones al respecto en cuanto a cuestiones de problemáticas sociales y del individuo en particular. Asimismo, hay espacio de privilegio para un sentido homenaje a nuestros héroes de la Guerra de Malvinas. Sobre el final del álbum podrán encontrar un cover de Uriah Heep, el mítico y legendario tema Easy Living, que, como dicen ellos, les ha dado el gusto de incorporar y esperemos que y ellos esperan que les sea de agrado al resto del público. Pero bueno, claramente las influencias de estos amigos de la ciudad de Neuquén, obviamente, como pueden percibir, vienen por el lado del heavy metal clásico. Así que, bueno, como dije, Conen Heavy Metal lo pueden encontrar así en el punto música. Donde van a poder encontrar el material de hechos. Y durante el mes de septiembre, este mes de septiembre que pasó, han estado tocando íntegramente Fear of the Dark, de pe a pa, o sea, no cualquiera, o sea, viste que siempre a la hora de revisionar clásicos, vos cuando decís clásico de Mayan, y bueno, tocarán entero The Number of the Beast, Power Slave, Seven Son. Bueno, acá los chicos fueron con el que quizás sea el álbum más heterogéneo de Maiden, con Fear of the Dark. Y bueno, lo han estado presentando en la ciudad de Viedma, en Río Negro. Así que bueno, amigos de la Patagonia Andina especialmente, creo que Conen tiene una propuesta muy interesante para ofrecerle. Y les vamos a dejar acá para compartir con ustedes, para que vean, para que verifiquen todo esto que estamos diciendo nosotros ahora, una excelente versión de Judas Be My Guide. Así justamente es. Del disco Fear of the Dark. Y bueno, la compartimos con ustedes y esperamos que les guste. Así que bueno, Conen y bueno, y con este proyecto, con este segundo álbum que están lanzando, les deseamos toda la suerte del mundo. Éxito, muchachos. Que puedan promocionarlo bien por todos los rincones del país. Y bueno, ojalá se puedan pegar en algún momento alguna vuelta por Buenos Aires. Y por mucho más Maiden. Así que bueno, vamos con Judas Be My Guide, con los amigos de Conen. Right.
Bueno, amigos, seguimos y lo que pasaba era la ayuda Be My Guy de... los amigos de Neuquén. Y lo que seguía a continuación era Brand New World de la banda Iron Lord, que es una banda que nos mandó material, que son de Colombia estos muchachos. Un saludo a todos los amigos de Colombia. Así es, bueno, está bueno que nos manden material de bandas tributos de otros países, ¿no? De Chile, Colombia, Uruguay. Así además mostramos que toda la comunidad es latinoamericana, o sea, hay global, buena onda. Tal cual. Exactamente, así que pueden, bueno, buscar en YouTube el tema Brand New World de Iron Lord. Que están tienen un montón de videos, tienen un montón de temas los chicos de Iron Lord, así que pueden buscarlos. Si los buscan en el Facebook, van a los videos que tienen en su página y hay muchísimas versiones muy copadas de muchos temas de Maiden. Perfecto, y bueno, estos muchachos están con Iron Lord está conformado por Alejandro Pinzón en voz, Freddy Rubiano en guitarra, Jean-Pierre Valderrama en guitarra, Junior Vargas en batería y Beethoven Cardona en bajo. Y son, bueno, de la ciudad de Pereira, ahí en Colombia. Y bueno, nos dijeron que tienen influencias en Iron Maiden, Metallica, Scorpion y bueno. Uno más a los chicos de Colombia, entonces, Iron Lord. Le mandamos un saludo. Síganlos en Facebook también. Un saludo y gracias por acercarnos su material. Así que bueno, mucha suerte con toda la fe. Y ahí también, bueno, en el Facebook de ellos también están las notificaciones de las próximas fechas que van a tener. Así que bueno, allá por éxitos. Colombia. Así que bueno, éxito con todo lo que se propongan. Si se viene el año que viene para el cantante de World Tour, ¿no? El cantante de Iron Lord se disfraza de Trooper. Es verdad, es una invitación bien correcta. No, eso en el video no lo vi, pero bueno, como dijimos recién. Interesante. Tiene muchos videos. Y bueno, y después tenemos también algo acá para presentarles de una banda de acá que se llama Velociraptor. Dice, legendaria banda de heavy metal tradicional de Hudson, de zona sur de acá de Buenos Aires. Velociraptor nace en el año 1996 con Juan José Suárez, guitarra, y Julio César Sandoval. Estamos hablando de una banda de 22 años ya, ¿no? 22 años, o sea, la verdad que si mantenés 22 años bastante en esto, es porque te gusta lo que haces, es porque tenés corazón y es porque tenés pasión por lo que estás haciendo. En la información que nos mandaron, como una especie de gacetilla de prensa, que le agradecemos también a las bandas que hagan esto, así podemos hablar mejor de ellos, dice, bueno, hablamos de los dos miembros fundadores y dice, luego se sumarían Fernando Espíndola, batería, y Gustavo Sánchez Aguirre, vocalista. En 2007, ya estoy con el lenguaje inclusivo, ¿viste? En 2007, con Matías Barriento en voz, graban el EP Velociraptor, de 4 canciones. Tras varios cambios de alineación, en 2015 hace su ingreso Nahuel Torres en la guitarra. En 2018, Velociraptor lanzan Ciudad y Fuego, su disco debut, con el retomado Gustavo Sánchez Aguirre como vocalista. Grabado, mezclado y masterizado por Juan Pereira en el estudio Secret Place, producción independiente. Es una producción independiente. Un material que refleja la esencia misma del sonido, cargando de emoción, pasión y energía, como solo la música pesada puede transmitir. Como repercusiones positivas en toda logrando repercusiones positivas en toda Latinoamérica y en Europa. Actualmente la banda se encuentra seleccionando material y componiendo canciones que serán parte de su segunda producción discográfica. Ahí nos dejaron un mensaje con El golpe certero no fallará. Y bueno, nos han dejado en el video que nos mandaron una versión muy, muy interesante de Trooper. Qué quilombo que debe haber sido esta banda, ¿no? Porque tuvieron 22 años y recién sacan el disco debut ahora y me dijo que hubo miles de cambios de alineación. Claro. ¿Cómo puede era llegar como una, a influir, ¿no? Una época como turbulenta. Mayden, como Mayden en sus primeros años. Claro, ¿no? Del 76 al 83, como... claro, que era un quilombo bárbaro. Claro, se cambiaban de músicos, pero bueno, la verdad que acá tenés un ejemplo muy claro de que... Perseverancia. Perseverancia, de persistir, insistir y nunca desistir. Y así más que, si te gusta tanto una banda como claro, Maiden, digamos, ¿no? Que... Exactamente, o sea, me acuerdo que ahí cuando nos mandaron el mensaje por privado en la página del Facebook nos había dicho que no eran estrictamente una banda tributo a Maiden, pero bueno, que obviamente la tenían como una gran referencia y bueno, por y eso... tocaban nos... algunos temas de ellos, ¿no? Exactamente, y por eso nos han dejado una versión de un tema que ni siquiera hay que presentar. Claro, o sea, yo creo que nadie a esta altura debe preguntarse cuál es The Trooper. Así que bueno, vamos con los amigos de Velociraptor. Desde Hudson, desde el sur del conurbano bonaerense, esto es Velociraptor con The Trooper.
Pasaba entonces un clásico de toda la vida, pasaba de Trooper, el himno nacional del heavy metal a esta altura de la vida. Y bueno, ya nos fuimos al sur de nuestro país para presentar a los chicos de Conan. Ahora nos vamos a ir para el norte. A Tucumán. A Tucumán, ¿no? Sí. Y la curiosidad de esta banda con respecto a las otras es que esta es una banda muchísimo más joven. Exactamente. Ahora le contame un poco. Estamos hablando de una banda que se llama Death or Glory, que son justamente de Tucumán. Ya y el nombre te da el pie de que es una banda nueva, ¿no? Porque están agarrando del último disco de Iron Maiden. Así que bueno, acá los chicos nos contaron más o menos que la banda se formó luego del show en Córdoba. Así que estamos hablando de después de marzo de 2016. Exactamente. Bueno, recién banda, salidos del horno. Exacto. La banda está conformada por Emiliano Jaimes, Francisco Goitia, Eric González, Gustavo... Esas serían las guitarras. ¿Cómo? Esas serían las guitarras, porque están bonitas. Claro. Exactamente. Bueno, Gustavo Rossi toca el bajo, Daniel Sanger es el cantante y Nicolás Mata es el baterista. Y bueno, lo que nos contaron los chicos es bueno, justamente que se formaron después del show de Iron Maiden en Córdoba. Qué bueno fue ese show para la gente del interior, ¿no? Sobre todo del norte.
Que sí, decían, Córdoba, no haya tenido Santa que Fe. Viajar hasta Buenos Aires. Me acuerdo que hasta también nos habían mandado fotos gente de Tucumán, ¿no? Cuando armamos el álbum ese de fotos para el Facebook. Es que fue mucha gente de esas provincias de Tucumán. Y claro, yo me acuerdo que tenía al lado en el campo a un chico que venía de Jujuy, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, qué bueno haya que Maiden haya podido tocar en el interior para que toda esta gente que capaz que no tenía la oportunidad de viajar hasta Buenos Aires, ya sea por cuestiones económicas o de tiempo, que también siempre suele influir. Y distancia. Por eso mismo, la distancia al tiempo, digamos que van un poco de la mano, ¿no? Y justamente que se hayan podido acercar al show de Córdoba estuvo buenísimo. Así que estos chicos de Astro Glory, bueno, supongamos que además de ser especial, les hizo un clic en la cabeza, ¿no? Sí, claro. Dijeron, esta es la nuestra. Exactamente. Bueno, y los muchachos nos comentaban que, bueno, arrancaron con un vocalista amigos que después se tuvo que ir por problemas personales. Lo reemplazó el que está actualmente, Daniel Sanger. Y justamente los muchachos comentaban que se juntaban los domingos a comer asado y tomar Fernet y escuchar a Iron Maiden. Qué bueno, el mejor plan que puede existir. El mejor domingo que podés tener. Sí. Bueno, y ahí bueno surgió la banda. Y bueno, empezaron a tocar los temas más clásicos que dicen que hace Maiden generalmente, y que la respuesta de la gente fue muy positiva, así que le dieron para adelante con el proyecto. Y bueno, hasta el día de hoy siguen adelante. Lo que nos comentaron también es que tienen una fecha para el 22 de diciembre de este año. Ajá. Para cerrar el año. Ahí en Tucumán. Y bueno, esperan meter muchísima más fecha ahora para el año que viene, para el 2019. Así que ya saben, Tucumán y alrededor es 22 de diciembre, Death or Glory en la capital tucumana. Exactamente, así tributo que, a Iron Maiden. Por favor, vayan agendando, háganles el aguante para que el proyecto prospere. Así que bueno, les deseamos la mejor de las suertes a los amigos de Death or Glory. También les mandamos un gran saludo a todos los chicos de Tucumán que nos escuchan, que nos siguen. Toda la onda desde allá y ojalá todas estas bandas y estas propuestas puedan seguir surgiendo y prosperando. Y bueno, y ya que estamos acá hablando del norte, noroeste de nuestro país, aprovechamos para presentar también, además de... con unos huevos. Sí. Pero... ya dijimos, bueno, Death or Glory, como los presentó recién Ale, van a ir con Wasting Love, del disco Fear of the Dark. Y acá tenemos algo muy particular para presentar. No es una banda... Es un oyente nuestro, un usuario que se llama Isaías Uriel Díaz, que es de La Rioja, o sea, ya que por eso decíamos que estamos hablando del norte, que nos ha mandado una versión, pero muy particular, muy singular de Total Eclipse, en una versión solamente con guitarra temazo. Acústica. Temazo. Temazo que yo, bueno, como los chicos ya me conocen y de programas anteriores, soy bastante resistente a ese tema, pero la versión que nos ha mandado el amigo Isaías Uriel de La Rioja, solamente con acústica, la escuchamos con los chicos y dijimos, ¿qué actitud? O sea, buscamos en el Facebook de él, se lo repetimos, Isaías Uriel Díaz, él se pone como cantante, cantautor, que esto y que el otro, tiene varias versiones de varios temas, y nos mandó este audio. ¿Tiene con otro tema de Maiden? Ni me fijé yo. No me fijé, pero la verdad que con esta versión de Total Eclipse, a mí ya me compró, ya estoy sacando pasaje a La Rioja y sacando entrada para ir a verlo, porque nos ha dejado un material más que interesante para compartir con ustedes. Así que bueno, desde el norte de nuestro país, Tucumán, Death or Glory con Wasting Love, y Isaías de La Rioja nos deja una versión acústica, escúchenla porque está muy buena. Buenísima. De Total Eclipse, vamos ya. Yeah.
Pasaban entonces los covers de El Norte Argentino con sí. Wasting Love y Total Eclipse. Y ahora volvemos un poco para nuestros pagos, ¿no? En este caso, los pagos de Ale. Sí, para, así es. Para nuestras, ¿no?, pampas. Exactamente. Los platenses. Pues vamos a hablar entonces de una banda tributo bastante particular, porque se llama Made in Arg. O sea, lo sacaron de nosotros más o menos. Casi, ¿no? O sea, nosotros de 2008, ellos de 2012. Ya tienen más de 45 shows en su haber y se han presentado durante estos años en La Plata, la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Seguido de Maiden desde toda la vida y, según ellos, más de 4.500 personas han tenido la oportunidad de ver en vivo a Maiden Arg tributo a Iron Maiden. Bien, ¿no? Es un numerito. Bueno, con 45 shows en su haber es totalmente un logro. Somos una banda que intenta reflejar el arduo y excelente trabajo de la doncella a lo largo de su carrera. Sabemos que no es fácil, pero intentamos estar en cada detalle para transmitir y disfrutar a la vez con los fans todo lo que genera esta pasión incondicional. Atrás de todo esto hay mucho trabajo, hay dedicación, respeto, humildad, hay sacrificio y mucha pasión. Somos extremadamente fanáticos de la doncella. Que yo creo nos que todas dicen, esas cualidades son las que han sí. hecho de Iron Maiden una banda grande, así que bueno. Exactamente. Bueno, ellos son Martín Salazar en batería,
El Steve Harris de la banda es Tomás Vincelis. El Dave Murray de la banda es Matías Sacconi. Particularidad, tocan con dos guitarras nada más. Ajá. ¿No? La otra guitarra está a cargo de Bruno Filippelli. Y Gianni que la chupe, sí. Bueno, claro, tal cual. Y justamente Luke Lezzano es el cantante que, según me han contado, es un cantante que ha tenido su primera participación recién este año. Ajá. ¿No? Ajá. O sea, Maynard tuvo un solo show durante todo 2018, donde justamente fue hace muy poquito, presentaron a su cantante nuevo. Al amigo Luke Lezzano. Bueno, ojalá que les vaya muy bien. Y nos dejaron una muy linda versión de un clásico que no tendría que haber sido clásico. De Can I Play With Madness. Sí, pienso. ¡Epa! ¡Eso! Claro. ¡Epa! Lo tiró, ¿eh? No, no, yo pienso lo mismo, lo banco ahí. Así que bueno, a los amigos de Medinar, que bueno, en esta nueva etapa con su nuevo cantante, con Luke, le deseamos la mejor de la suerte. Espero que bueno, que cierren bien este año, que tengan un buen 2019. Ni hablar, y bueno, ojalá que todo este tiempo, digamos, de receso que se han tomado para volver a ensayar con un nuevo cantante, etcétera, les sirva para cargar las pilas. Exactamente, y ahora en el 2019 la vayan a romper a todos lados. Y los vamos a dejar con una gran versión que han dejado de Can I Play With Madness. Pero también junto a ellos vamos a hablar de los amigos, otro también que nos escriben bastante seguido a nuestra página de Maidenarg, los amigos de Slavery, que nos han pasado un avío bastante interesante donde nos dicen que se han formado a principios del año 2013. Donde dice, se conforma la idea, una banda con la intención de hacer tributo a Iron Maiden. La iniciativa es responsabilidad de Facundo Matos, guitarrista, quien se asocia en primera instancia con Marcelo Galíndez, bajo, y posteriormente con Martín Jonte, batería, y Richard Bruce, para hacer las guitarras de Dave Murray. Bueno, justamente, Facu Matos es el que va a estar tocando con Rainmaker ahora. Claro, sí, lo estábamos diciendo, ¿no? Exactamente. Los ensayos comenzaron a tener continuidad y con casi un año ya conformado el ensamble musical, el cantante adecuado brillaba por su ausencia, a pesar de las audiciones de varios candidatos. Ya en 2014 hace su aparición Jorge Oceans en la voz principal, que demuestra ser el integrante que faltaba. Así queda conformada la primera formación de Slavery, nombre pensado también por Facundo y extraído del World Slavery Tour. El 25 de octubre de ese año debuta la banda, que recibe una buena aceptación por parte del público. Las fechas van sucediéndose y poco tiempo después Marcelo Galíndez, por diferencia de criterios musicales, deja su puesto y es prontamente sustituido por Rodrigo Camaquián. Apellido armenio. Claro, sí, exactamente. Y que también lo tenemos como contacto y es conocido. 2015 se muestra benefactor con la banda hasta que Richard Bruce, que por inconvenientes personales, debe abandonar la formación y es reemplazado por Andrés Peña. Los cinco nuevos Celebrities tienen una continuidad de conciertos durante los dos años casi de manera ininterrumpida, cumpliendo fechas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, como así también en localidades como Pehuajó, Deró y Cañuelas. Los comienzos de 2018 no serían distintos a los años precedentes, y esta vez habría dos bajas de staff. Jorge Ollas y Rodrigo Camaquián se alejarían y verían sus puestos ocupados por Graviel Croañas en voz y por Daniel Firmapaz en bajo. Con el año ya en su fase de extinción, vemos a Celebrity tocando con más amor por Iron Maiden cada vez y con grandes proyectos para el 2019, a pesar de la dura situación socioeconómica cultural que atraviesa nuestro país. Slavery es un grupo de hombres grandes jugando por momentos a ser la gran doncella de hierro. Un juego potenciado por el amor a Iron Maiden y por el apoyo de gente de bien que hace validar la propuesta. Up the Irons, y bueno, los amigos de Slavery nos han dejado otro clásico que hay que tener mucho huevo para tocar este clásico, que es el inmortal Halloween by Name. Así que si a ustedes les parece, vamos con los amigos de Medinar con Can I Play With Madness y Slavery haciendo Halloween by the Name. No, está por hacer un comentario. Dale. No, qué bueno lo que remarca acá Facundo Matos, que fue el que nos mandó la reseña de la biografía de Slavery. Que es un grupo de hombres grandes jugando por momentos a ser la gran doncella de hierro. Es como que escapa, digamos, rompe con la locura. Rompe barreras de edad. De cualquier cosa, ¿no? Es como que te llega de una manera, Maiden, que es asombrosa. Bueno, fíjate que hemos tenido a Velociraptor, que es una banda que se formó a mediados de los 22 90. 22 años, claro. Y tenemos a los chicos de Detor Glory de Tucumán, que se formaron recién después del show de Maiden en Córdoba. Así que bueno, Maiden traspasa generaciones, Maiden traspasa edades, Maiden traspasa todo. Así que nada, si les parece, vamos con estas versiones lindas que nos han dejado de Can I Play With Madness por los amigos de Maiden Arc.
y por Halloween the Name por los amigos de Slavery. Bueno, estas son las dos últimas entonces canciones que tenemos para presentarles de bandas argentinas o latinoamericanas, por el caso de Iron Lord, que nos han dejado su material. Muchas gracias. Vamos a ir con un bloquecito más sobre covers, en los que vamos a estar presentando un par de bandas un poco más globales, masivas, como quieran llamarlos. Así es. Y vamos así con las novedades de lo que pasó en noviembre. Exactamente, así que lo dejamos con Can I Play With Madness y Hallow Be Thy Name de Made in Arg y Slavery. Thank you.
amigos, ahí teníamos a la gente de Made in Art y a los de Slavery con Can I Play With Madness y Halloween Name, respectivamente. Y bueno, ahora, bueno, eso fue todo el material que nos han estado enviando gente que nos sigue en nuestras páginas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por coparse, por mandarnos el material. Si hay más bandas o músicos que escuchen este podcast y se muestren interesados en hacernos llegar su material, bienvenidos sean, y quizás este formato lo repitamos a futuro, presentando más bandas, más covers. Así les damos la posibilidad a ustedes de conocer, de propagar su música, y a nosotros también nos da la posibilidad de hacer algo distinto, un podcast con otro, un formato algo fuera de lo convencional. Así que bueno, gracias a todos. Y bueno, ahora nos veremos el año que viene, ¿no? Calculo con todas las bandas ahí. Estaremos ojalá, todos juntos. Ojalá que sí, ojalá la verdad nos. Ya vamos a hablar después con Rodri, pero en el show de Harry nos pasó una anécdota muy, muy graciosa, que gente que se nos acercó a saludar por escuchar el programa, nos identificó por las voces, así que ya está, ya cagamos. No podemos decir nada al aire, ya no nos identifican a todos, nos van a cagar a trompadas. Así que, pero no, bueno, ahora hablando en serio, es muy lindo esto que esté pasando, que nos están... que estamos siendo reconocidos por esto, así que bueno, la verdad, gracias. La verdad que esto lo hacemos por gusto, porque lo disfrutamos hacer, porque disfrutamos compartir con ustedes. Al igual que estas bandas que nos han acercado su material, que también lo hacen porque disfrutan, por su devoción a Iron Maiden. Así que bueno, somos todos parte de esta familia, somos todos Blood Brothers, así que... Somos parte del legado, exactamente. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a dedicar este bloque a, bueno, ya dos bandas con un poco más de relevancia, de peso en esto de rendirle homenaje a Iron Maiden. Así que en esta oportunidad les voy a ceder más la palabra a ustedes. Así que bueno, Ale. Le cedemos el espacio a ellas. A ellas. Para... Sí, vamos a darle el espacio justamente a las mujeres fanáticas de Iron Maiden, y vamos a hablar de una banda que se llama The Iron Maidens, ¿no? Muy conocida. Sí. Seguramente muchos de ustedes la hayan escuchado nombrar, hayan escuchado y visto algún video, seguramente. De hecho, las chicas estuvieron muchas veces con los mismos integrantes de Iron Maiden. Hay fotos dando vuelta por todos lados. Oh, ¡qué fotos, eh! Hay una anécdota muy graciosa, pero creo que no da para contarla. ¿Y por qué no? Depende, o sea... Una vez le preguntó... Estaban viendo el show de las Iron Maidens. Los Iron Maiden. Claro. Y Bruce le preguntó a Steve Harris... Steve, ¿will you fuck yourself? No la sabía esa. ¿Dónde está eso? Está por ahí medio escondida, pero bueno, nada, es parte ahora nos van a decir de la Deep Web de Iron Maiden, dale. Claro, sí. Bueno, las chicas tienen... ¿cuántos discos tienen? Quiero que tienen un disco grabado en estudio o dos. Dos. Tienen dos discos de estudio. Son el único tributo femenino a Iron Maiden, según ellas. Seguramente debe haber alguno más. Debe haber más, pero digamos que ellas son las más conocidas. Exacto, sí. Fueron las primeras, por lo menos, ¿no? Sí, y la verdad que suenan muy bien. Yo de hecho hace un par de años que había escuchado sus discos y muy buenas las versiones que hacen. No sé si ustedes habían escuchado algo. Yo muy poco, ahora recientemente no, pero algo hace tiempo escuché de ellas. Pero suenan bien, sí. Suenan copados. Ahí tenemos página de Iron Maiden. Sí, tienen un Facebook y seguramente tienen también un sitio web. Pero Facebook seguro. Sí. Y bueno, la pueden encontrar como The Iron Maidens. The Iron Maidens, sí. Feminine busquen, Tribute, algo así. Exactamente. Creo que son 5 por ahora. No sé si habían sumado un... No, 5, son 5. Son 5, bueno. Así que si pueden buscar sus temas en vivo, se los recomendamos. Porque las versiones que hacen, la verdad, están buenísimas. Y después tenemos otra banda más. Rodri. Vamos a hablar sobre una banda que es bastante mainstream últimamente, o por lo menos forma parte de esta nueva camada de bandas de lo que se llama la New Wave of American Heavy Metal, ¿puede ser? Es así, pero digamos que bueno, ya es un movimiento que cobró más fuerza la década pasada, y digamos que fue un nombre asentado, entre otras cosas, no solamente por el estilo, sino porque... Bueno, fue telonera de la gira Maiden en el 2006, ¿no? Claro, y en la de Final Frontier también.
¿Seguro? Sí, creo que en el tramo final de la gira de Final Frontier han tocado con ellos. Pero bueno, más allá de esos detalles que son más puntillosos, lo cierto es que Maiden los ha sacado de giras en varias oportunidades. Los ha hecho dar a conocer en realidad, porque todavía creo que habían sacado el primer disco recién cuando Maiden los saca de gira en el 2006 para presentar a Mother of Life and Death. ¿Y estamos hablando de? Hablamos de Trivium. Sí, banda sí. De... ¿qué estilo es metalcore? Sería metalcore en la vena, no tanto Lamb of God, sino también las bandas que tienen más esa beta melódica, tipo Killswitch Engage, que tienen, bueno... No, pará. Yo vi a Killswitch Engage en vivo y me pareció una de las peores cosas que vi en mi vida. Bueno, pero eso es lo que te pareció a vos. Hay gente que pero de melódico no tenían nada esos y chicos. Y digamos que Trivium no. Lo que tiene es... esa onda de riff panterosos, de voces fuertes, pero lo que también tiene son solos de viola que le deben mucho a Iron Maiden y tienen esos estribillos con voces limpias. Fue ese género que estuvo muy de moda la década pasada en Estados Unidos. Exactamente, bueno, nos dejan una versión bastante particular, ¿no? Exactamente. Particular el tema y particular la versión, o sea, estamos hablando que hicieron una versión de For the Greater Good of God. Bueno, justamente un tema de Mother of Life and Death. Exactamente. Gira con la que Maiden lo sacó de gira a ellos, ¿no? Exactamente. Así que, y en una versión acústica muy linda que la estuvimos escuchando ahí con los chicos y la verdad que está para degustarla. Así que, bueno, nos pareció una buena manera de cerrar toda esta parte homenaje, tributo con las Iron Maidens, que muy bien las presentó Ale. Y bueno, y con los chicos de Trivium, que bueno, que dentro de este mundillo ya son bandas que tienen un nombre más ganado, con más repercusión. Sí. Bárbaro, entonces. Vamos entonces con los dos temas. No dijimos qué tema iba de Iron Maiden. Bueno, va a ir Run to the Hills. Run to the Hills. Rancho de Hills. Recomiendo a la gente que busque la versión de Killers. De Iron Maiden. Sí, pueden buscarla. Está muy buena esa versión. Está muy buena, vos decís. Perfecto, entonces vamos con Run to the Hills de The Iron Maidens y con For the Greater Good of God en formato acústico de Trivium. Quédense porque hay un poquito más de No Prayer for the Podcast. Vamos.
Stupidity of man, tell me why.
he fell upon the cross to die for all of those who never mourn his loss. It wasn't meant for us to feel the pain again. Tell me why, tell me why. Bueno amigos, seguimos en el último bloque de No Prayer for the Podcast. Así pasaba de Iron Maidens con Run to the Hills y Tribune con For the Greater Good of God en versión acústica. Un programa distinto este, la verdad. Un programa muy distinto, con mucha música. Y se nos pasó a los palos. A los palos, sí. Y bueno, llegó el momento de hablar de cosas más actuales. Muchas cosas que están esperando los fans. Y bueno, vamos a arrancar con lo que dejó el show de Steve Harris. El British Lion. British Lion en Museum. En San Telmo, sí. Bueno, vamos con estas novedades que han pasado durante el mes de noviembre. Noviembre que, haciendo un paneo general de lo que es la escena en general, han venido muchas bandas a visitarnos. Pero bueno, la que más, obviamente por el formato de nuestro programa, de lo que más nos compete hablar, es de esta primera presentación de Steve Harris en nuestro país. A la que, bueno, Ale, una lástima que no pudiste venir a... Yo no pude venir, pero bueno, estuve viendo varios videos en vivo que justamente vos estabas subiendo. Sí, en Instagram. Y bueno, y ahí con Rodri estábamos. Bueno, la verdad que como primera impresión para comentar, les tengo que decir que yo no conocía Museum. Después ahí hablando con colegas periodistas. Yo tampoco. Dijeron que ese, bueno, fue un lugar donde Rata Blanca se había reunido en 2001 cuando volvieron con... Valga la redundancia, se reunieron con Adrián Barilari y empezaron, bueno, toda su carrera, que claro, que sigue hasta el día de hoy. Y la verdad que el lugar es bastante grande, o sea, si bien está enmarcado de lo que sería un recinto para shows chicos, que o una capacidad de, no sé, ¿qué será, Rodri? ¿500, 600 personas como tope? No, mal, 2000. ¿2000? 2000 personas entran en Museum. 800 sentadas. Pero 2000, digamos, hasta el fondo de todo. Ahí, aparte grande, porque tiene dos pisos. Claro. Es 2000 personas, entre 1900 a 2000 personas. Pero bueno, Steve Harris juntó unos 500 autoconvocados, más o menos. Más o menos, sí. O sea, quedaba espacio, pero bueno, un poco lo que estábamos señalando en nuestras crónicas. Por mí que sea siempre así, ¿eh? ¿Qué que te diga? Estaba buenísimo, te ibas al baño y le pasabas por al lado a Harry, boludo. Claro, sí. Hay algo muy interesante que fue lo que lo escuché decir a Harris en la entrevista que le hizo Gallo. Sí. Que él sentía que no importa la cantidad de público que vaya, él iba a sentirse bien, digamos. Porque obviamente que al venir acá a Argentina con Iron Maiden, y creo que lo dice ahí en la entrevista que le hace Gallo, claramente el tipo está enfrente a 40.000, 45.000 personas, 50.000 personas y el tipo lo va a disfrutar. Por más que sean 10, lo va a disfrutar igual. Bueno, eso que él dijo en la entrevista que vos muy bien estás reproduciendo acá, te podemos decir que somos testigos de eso, porque efectivamente es así. O sea, lo que disfruta Harris de tocar, de estar arriba de un escenario... Es contagioso, eso de por sí ya garpó la entrada, porque verlo a él, o sea, lo hablábamos con el Cuervo Metálico, Hernán, también un miembro del staff, que le mandamos saludo. Vos pensás que el tipo de esta altura no tiene que demostrarle nada a nadie. Exacto, claro. Ya tiene una carrera hecha con una de las bandas más importantes del género del heavy metal. Y la verdad que el hecho de que el tipo salga de gira, que se presente para audiencias más chicas con un proyecto que él es consciente que no va a calar tan hondo como lo que hagan Maiden, pero verlo ahí tocando, disfrutando, el tipo tiene más de 60 años y parece que es un pendejo que quiere salir, sí, a comerse el mundo. Sí. Dicho sea de paso, es lo que nosotros vemos a veces con las bandas más jóvenes, que falta más de esa actitud, o sí, sea... Y la verdad que lo de Harris es emocionante, eso de por sí solo ya...
garpó la entrada. Eso tuve la oportunidad de escribirlo en mi crónica para la gente de Metal Argento, que les mandamos un saludo. Esa fue la postal más linda de este show, un show con sonido correcto, con las canciones del disco British Lion, que a la gran mayoría de nosotros y del resto del mundo no les gustó, pero que en vivo cobran más fuerza, tienen más gancho. Se toca más rápido. No sé, bueno, Rodri, que ahí estuvo conmigo, ¿qué agrega al respecto? No, sobre todo, bueno, obviamente que adhiero a todo lo que decís vos. Pero sobre todo me pareció muy copado los temas del disco nuevo que se va a... Sí, también. Ahora, ¿no? Llaman bastante más la atención, por lo menos que las canciones viejas me resultaron mucho más simpáticas. Así que... a esperarlo nomás, capaz que lo sorprende, ¿no? Va a salir antes de la gira de Book of Souls. Va a salir el año que viene, eso lo tienen, digamos, definido. Lo que decían era que capaz que sacaban un disco en vivo antes, pero al final decidieron hacer primero el disco en estudio y después el disco en vivo cuando... Cuando, digamos, tengan los temas asimilados, todo. Sí, yo lo que decía es que seguramente salga antes de la gira de Legacy of the Beast Tour en julio, ¿no? Yo creo lo mismo. Capaz que en ese lapso de acá a julio, que es cuando arranca la gira, tengamos el disco nuevo de Harris, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que van a aprovechar para dedicarle el primer semestre del 2019 a pulir detalles, cada uno de sus proyectos solistas. Quizás también salga el disco de Bruce. Sí. Y me suena que va a salir de gira Harris en Europa antes de Maiden. ¿Vos decís? Sí, el año que viene seguro. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Vos pensás que Maiden va a arrancar la gira a fines de julio. Claro. O sea, tiene más de medio año sin nada. Claro. O sea, nada. Y me parece que... Bueno, que vayan haciendo el disco nuevo. Claro, cómo son ellos. Creo que Harris va a sacar el disco y me parece que va a ser una mini gira por Europa. No es descabellada la idea y ojalá sea así, porque como muy bien dijo Rodrigo recién, las canciones nuevas que supuestamente van a formar parte de este segundo material, parecen interesantes, con más fuerza, y parece que van a tener más gancho que lo que fue el disco debut de British Lion. Sí. Exactamente. Bueno, estamos entonces a la espera de todas estas novedades. Lo que sí, Rodri, tenemos que mencionarlo, al que no podemos salvar, ni aunque pongamos toda la onda, por favor, no, sí. Es al pelado Richard Taylor, el cantante. Le resta 73 puntos la banda ese muchacho. Es una lástima le porque... cuesta, perdón, pero lo que voy a decir, pero es verdad. Se dirigía a la gente entre tema y tema y le costaba respirar. Totalmente. Ya habíamos dicho en su momento, en el 2012, que el cantante le restaba a la banda. Sí, bueno, sí. En vivo sus falencias lamentablemente no escapan y tampoco le pone demasiado carisma como para complementar un poco esas falencias, ¿no? Se queda en la buena onda, nada más. Se ve que quiere llegar a la audiencia, pero bueno. Sin embargo, se escuchó de la gente un pelado. No. A ver, convengamos que la recepción de la gente fue... La gente le fue a poner mucha onda. Fue también, mucha onda. El show fue muy disfrutable. Nadie pidió temas de Maiden ni nada. Fueron a disfrutar de Steve y... Lo que pasa es que, claro, justamente, todo lo que fueron, yo sí iba... Era verlo a Steve. Era totalmente hacerle la aguante a Steve Harris. Pero te puedo asegurar que por más que ibas con esa idea, ibas a salir más contento con... Obviamente. Tanto con las canciones, claro, que ya conocemos, con las que están por venir. Pero el tema es que el amigo este Richard Taylor parece que está más para psicólogo que para frontman de una banda de hard rock. Y sí, porque tiene una forma tan relajada y tan, perdón, moribunda... Pero es como dijo Rodrigo recién, no solamente ese tono apagado que tiene Devoción, también que parecía que le costaba esfuerzo dirigirse a la audiencia. Entonces, bueno, no, nada, que el pelado que se dedique, no sé, pensar a hacer un... que Harry, siendo Harry nada más, podría armar, no sé, el Brasil del 70, boludo. Pero totalmente, y, o sea, sin embargo, bueno. Es la amistad, me parece, ¿no? Claro, llama a los amigos, sí. Llama a que son los pibes con los que va a comer asado y ver al West Ham, ¿entendés? Pero chico, vamos a formar una banda, bueno, vamos, listo. Vos ponete a cantar, listo, ya tenemos la banda armada. Pero no, ya que trajaste el Brasil en la selección que se posee, se lo trajo a Romario jubilado, boludo, claro. No, olvídate. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, el paso de Steve Harris por Argentina fue... Dejó un saldo más que positivo, la gente que fue ahí lo ha disfrutado, así que bueno, será cuestión de esperar a principios del año que viene el nuevo material de British Lion, que por lo que pudimos apreciar,
promete bastante, así que bueno. Y vamos a lo más importante. Lo más importante, lo que todos estábamos esperando, por lo que todos nos han preguntado, y es más, o sea, confirmado, nos siguen preguntando todavía, pero vamos a la confirmación, al detalle, a lo que todos queríamos saber. Iron Maiden, el 12 de octubre de 2019, vuelve a la Argentina, damas y caballeros. ¡Vamos! Sí, señor. Lo que de todo quería, lo que todos estaban esperando, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama, Iron Maiden vuelve al estadio Vélez Sarsfield. Vamos a ser bueno, parte del legado. La cita va a ser el sábado 12 de octubre en las inmediaciones de Vélez Sarsfield, así que salen de ahí, se emborrachan, todo. No, no tiene excusa para faltar. No hay y menos que menos con esta gira, que yo les puedo asegurar que, habiendo sido testigo de ella 10 veces, Argentina no está preparada para lo que va a haber. Bueno, Rodri, por favor, vos que pudiste verlo, vendenos un poco lo que vamos a ver, lo que tenemos que estar contando los días como los presos de acá a octubre. Bueno, ya sinceramente, no estamos, no, Argentina no está preparada para esto. O sea, va a haber muchos... Muchas emociones. ¿Es como el Boca River suspendido de hoy? Ponele. Claro, pero que no se suspenda, que no vaya ningún boludo, por favor. Pero bueno, la verdad que sí, que finalmente el legado de la bestia va a pasar por Sudamérica. Sí, ya... lo comentábamos hoy fuera de micrófono, ¿no? Un World Tour bastante acotado. Porque es American Tour, más que... Yo creo que por ahí algunas fechas en Asia o Oceanía van a agregar. Yo no creo que Japón quede afuera. Y según de la esto. Banda dijeron que no iban a agregar más fechas. Ya está, es esto. Es muy raro que Australia, que Japón, que son mercados... No van a ir. Fíjense acá. En Australia terminan tocando en arenas para 10.000, 15.000 personas. Así bueno, que... pero no dejan de ser... Y Japón, que también es un mercado muy grande para ellos. Ni hablar. Pero, sin embargo, no creo que visiten esos países. Son países que se los suelen saltear, de hecho. En la gira, creo que de Made in England no fueron. No recordaba eso. Bueno, nosotros comentamos el año pasado que esto iba a ser un World Tour. Se lo comentamos a la gente que nos escuchó. Si los que vienen nos vienen escuchando los podcasts... pasado dijimos que no era solamente en Europa, que el 2019 iba a seguir porque la banda lo había anunciado. La noticia es un World Tour fraccionado. Exactamente, la noticia fue que continúa en 2019 solamente en 6 países. Ajá. Esos son Estados Unidos, Canadá, México, como América del Norte, digamos. Sí. Argentina, Brasil y Chile en Sudamérica. Y no va a haber más países agregados, muchachos. Sé que tal vez más fechas en algunos países. Como claro, ocurrió con México. Ojalá nosotros, ¿no? Ojalá, pero con México ya han agregado una nueva fecha en más. En México seguramente agreguen alguna. Porque las tickets volaron en 3 horas, negro, también. Claro. ¿Qué crees? En Brasil seguramente agreguen, pero sé que nos escriben gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Paraguay, que son países que... Iron Maiden ya ha tocado en giras pasadas, pero no van a ir a esos países, ya está confirmado. Son estos 6 países y van a agregar 2 o 3 fechas más en Brasil seguramente. Y The Legacy of the Beast Tour termina el 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y ahí estaremos. Y ahí estaremos. Ahí van a estar ustedes, yo todavía no, pero vos bueno, también vamos. Vas a estar, callate. Ojalá. Bueno, ya acá tenemos la suerte de poder estar ya ahí medio con un pie en el Rock in Rio. Qué hermoso. El 4 de octubre, eso. Para toda la gente, vamos a hacer informe, todo, va a ser un quilombo todo. Vamos a despelotar Río. Creo que vamos a tener un 2019 muy movido para... Muy movido. Para el segundo semestre, para hacer toda la previa y tratar de dar testimonio de todo lo que va a ser esta visita de Maiden a Sudamérica. ¡Qué manija de acá octubre, chaval! ¿Qué vamos a hacer de acá octubre? ¿Qué mierda vamos a hacer? No, vamos a comer los codos. Ya tenemos la entrada en la mano y... Encima vamos a estar en todos los próximos podcasts comiendo, ¿no? Y viene Maiden. Y vamos a estar actualizando información todo el tiempo de las entradas. A todos los que nos siguen en Facebook, en Maiden Arg. 2.0 Maiden Argentina. Sí. Tenemos un evento que es Iron Maiden en Argentina 2019. Sí. Súmense que ahí vamos a estar subiendo toda la información del show, entradas, todo. Está toda la información ahí, precios, entrada, ubicación, forma de llegar.
Fíjense, hay muchachos que nosotros en nuestra página de inicio en el Facebook y en este evento que está diciendo Ale, está la información que nos suelen preguntar por mensajes privados con el respecto a las ubicaciones, los precios, la forma de entrar. A ver, tengan presente primero que esa información ya está disponible en LivePass, que es el sistema de entradas que está haciendo la venta de entradas del show de Maiden. Nosotros simplemente somos fanpage que hacemos de intermediario. Sí. Que informamos, informamos, claro, lo que hay. Para informar el contacto, pero después tengan presente ustedes que ahí toda la información referida al show ya la van a encontrar. Así que bueno, pero como dijo recién Ale, tenemos este grupo que hicimos con respecto con formato de evento en Facebook. Así que bueno, nada, los esperamos a todos que se suben ahí. Falta mucho todavía, falta casi un año, pero bueno, ya podemos, de alguna forma nos hace así ir palpitando, sí, y disfrutando la previa. Vamos a hacer fotos, vamos a hacer muchas más cosas y mucho más eventos de lo que hicimos para la última visita de la banda en 2016. Tal vez algún sorteito también, ¿no? Algún sorteito dando vuelta por ahí, lo iremos analizando. Así que bueno, gente, nosotros, como siempre decimos, a los que nos están del otro lado escuchando o a los que nos siguen en nuestras páginas, en nuestras redes, somos simplemente fans como ustedes, así que esta noticia nos llena de alegría. Y bueno, tenemos todo un año para ir compartiendo con ustedes esta espera e ir disfrutando hasta que llegue el gran día. Así es. Y bueno, nada, esperemos que todo siga su rumbo natural. Que sí. El 12 de octubre estemos todos... Que nos explote el país En nuestra comunión en Vélez, estemos todos. Ah, ya lo pienso y ya me como los codos. O sea, sí, es una cosa. Para disfrutar este gran show, así que nada. Va a ser inolvidable. Y ya Rodri, como sabe lo que vamos a ver, ya nos mete más presión. Además, mientras estamos grabando, se está sonriendo él. Sí. Solamente imaginarme el público argentino reaccionar a ciertas canciones es como que es todo lo que estoy esperando. Claro. Porque yo ya lo vi, ¿entendés? O sea. Siempre está buenísimo volver a verlo, pero el condimento del público argentino es otra cosa. Impagable, ¿no? Impagable. Así por supuesto que... también al resto de Latinoamérica, Chile también, que tiene un público muy parecido al nuestro, y Brasil de la misma forma. Pero yo sobre todo quiero verlo en Argentina por... Para jugar de local. Exactamente. Está muy bien, así que bueno, estas son las novedades más importantes que han pasado durante el mes de noviembre con respecto a la familia Maiden. Y bueno, esta semana también se nos dio algo que habías mencionado antes y no volviste a mencionar ahora. Un fan de Uruguay, loco, que nos saludó el otro día en el show de Steve Harris. En el show de Harris, sí, un amigo de Uruguay que nos reconoció por las voces. Dijo, ustedes son de Maidenar, así que bueno, se sacó una foto con nosotros. Así que bueno, Ale, ya empezamos a ser famosos fuera del país. Qué bien. Van a tener que empezar a salir encapuchados. Sí, nos vamos a tener con la cara tapada. Nos vamos a tener que cuidar con lo que decimos porque ya nos van a cagar a trompadas en cualquier momento. Así que nada, bueno, esas cosas también nos ponen muy, muy contentos de saber que los programas, que los podcasts están rindiendo su fruto, que tenemos gente dentro y fuera del país que nos escucha, así que bueno, nada. Aparte, imagínate que para el 2 de octubre van a venir gente de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de todos lados van a venir. Sí, va a estar hermoso, va a ser Iron Maiden Family, en todo su sentido. Así que nada, muy contentos por compartir esta noticia con ustedes. Y bueno, como estábamos diciendo, esta semana también fue el 22 de noviembre, el Día de la Música. El Día de la Música. Así que bueno, le propusimos así como de improviso, de pasada, muy rápido. Perdón que lo hicimos sobre la fecha que estábamos por grabar, pero bueno, se dio así. Le dimos a los fans la posibilidad de decir, bueno, el Día de la Música... Y tenés que celebrar ese día tan importante eligiendo una canción de Iron Maiden. Una sola. ¿Vos cuál hubieses elegido, Rodri? El Fantasma de la Ópera. ¿Vos, Ale? Y hubiese elegido mi tema preferido, Hallow Be the Name. Yo hubiese elegido Fear of the Dark, pero bueno, fíjense esta disparidad que tenemos entre tres personas. Imagínense, bueno, de la. Y la gente eligió cantidad. Otras tres que nada que ver. Que nada que ver, pero hay gente que ha elegido Drifter, hay gente que ha elegido. Lightning Strike Twice. ¿Qué mierda eligió Drifter? O sea, hay gente que ha elegido. Lo banco mucho, boludo. Hay gente que ha elegido Dance of Death, tuvo una muy buena repercusión. Blood of Brothers le ganó a Two Minutes to Midnight. Blood of Brothers, que se note el estado de ebriedad. Claro, o sea. Blood of Brothers, bueno, pero lo que quedó ahí. La serie de.
de Tom Band of Brothers, claro, bueno. O sea, bueno, es una mezcla ahí. Hubo gente que también nos mandó la foto de la entrada, que no entendió la consigna, pero bueno, también le agradecemos. Alguien que metió, yo elegiría estos tres, y no, la consigna era uno, esos votos se descartaron, lamentablemente, pero bueno, la mayoría metió una sola, y tenemos que desempatar, digo el desempate, o vamos directamente... No, bueno, hay tres temas que estaban en punta, que eran Western Years, Alexander the Great y Rime of the Ancient Mariner. Vaya uno a saber por qué eligieron los fans estos temas particular para decir al Día de la Música. Digo, Rime of the Ancient Mariner por el hecho de toda la grandilocuencia que tiene, para hablar de la música, quizás es la expresión técnica musical más importante de Maiden. Wasted Years porque con la letra y el estribillo que tiene es muy entrañable, sí, y a decir la sí. Música. Bueno, como sea. Pero finalmente, ¿qué vamos a elegir? Porque tenemos que desempatar. Y vamos a elegir a Alexander the Great, me parece. Vamos a elegir a Alexander the Great, porque aparte, Rodri no sonó nunca en este programa, ¿no? Sabés que justamente estaba pensando en eso. Me parece que no sonó nunca. Así que, bueno, bienvenida. Un lindo tema para cerrar este programa, ¿no? Este gran programa. Así que, bueno, esta votación de ustedes, de Alexander the Great, para cerrar el programa. Ha sido un podcast muy divertido, muy diferente a lo que solemos hacer con todos los covers que nos han mandado. Quién sabe, quizás algún día lo repitamos y nos siguen pasando más material. Y bueno, nada, gente, pasó Steve Harris y va a volver el año que viene con su banda madre, con Iron Maiden. Y bueno, gente, resta solamente contar los días como los presos. Sí, y nos veremos el mes que viene. El último podcast del año. El último podcast del 2018, increíble. Sí, por favor, déjenos alguna sugerencia. Porque estamos medio corto de contenido. Algo va a salir, pero... Algo va a salir. Si tienen alguna sugerencia copada, déjenla, que siempre lo leemos. El último podcast del año, increíble. Nos vamos a estar saludando el mes que viene, si es que el país no se termina de prender fuego. Esperemos que no, pero bueno, diciembre siempre es un mes complicado en Argentina, pero bueno, de alguna forma nos vamos a hacer de un tiempo para venir a compartir y cerrar el año con todos ustedes. Gracias por todo el aguante de siempre, y bueno, por mi parte, muchachos, ya estamos para ir cerrando, así que listo, les dejo el cierre a ustedes. Bueno, gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Nos vamos con Alexander the Great. Gracias, gente, nos vemos el mes que viene, y si no, personalmente, el 12 de octubre. Hasta luego. My son, ask for thyself another kingdom. For that which I leave is too small.